Hola, bienvenido a NotiShort. Mi nombre es Ege y en las últimas 48 horas, la región del sur de Italia ha recibido varios episodios de lluvias torrenciales que generaron un verdadero caos en la isla de Sicilia. A continuación, te mostraré los impactantes videos de la inundación masiva de hoy que tienen crisis a Italia. Pero antes de comenzar, por favor, apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado. Fare, scinne. Ma è pazza, picchi scinnio. Sì, l'ombrello, vabbè, ma. Ma perché è scesa, sta pazza? Era meglio usare la macchina. Oh santo Dio! Ma che cazzo sta succedendo oggi? Che è l'inferno? Togli a giocare un suo guarda una mano, togli. Ma che cazzo ha fatto sta cogliona? Picchi scinnio! Ma picchi scinnio! Non ti fai avanti per segnalarmi dal fuori di tutto per me, guarda! Anche là, guarda, non c'è una fontana. Madonna mia. Ma c'è un ombrellone, c'è quello un ombrellone? C'è il ristorante lì. Tutte le carriere di pescherino sono tutte quante a La tormenta en Sicilia duró varias horas generando alertas meteorológicas rojas en gran parte de la isla. Uno de los lugares más afectados fue la localidad de Gravina di Catania, en las faldas del volcán Etna. El aguacero provocó graves inundaciones en la ciudad, convirtiendo sus calles en auténticos ríos por los que flotaban decenas de vehículos arrastrados por los torrentes. También se reportó inundada la Plaza del Duomo, la emblemática Vía Etnea y el histórico mercado Percheria. Cientos de personas quedaron atrapados en sus vehículos y el agua arrasó con las oficinas del tribunal. Thank you.
Gianna è stato il distributore che hanno fatto l'affatto e non c'è nessuna via per l'acqua per uscire. Vero. Los medios locales están informando sobre dos lamentables pérdidas y una mujer que se reporta como desaparecida que está siendo localizada por los equipos de rescate. Varias carreteras de la provincia de Catania han sido cerradas al tráfico y cuatro familias fueron evacuadas por los deslizamientos de tierra en los pueblos cercanos al volcán Etna. Los bomberos tuvieron que intervenir con botes inflables para rescatar a los automovilistas que habían quedado atrapados en sus autos sumergidos. El caos se agravó aún más por un apagón en el centro de la ciudad. Se prevé que la ola de mal tiempo dure toda la semana, por lo que cerrarán las escuelas en los próximos tres días en algunas regiones. Durante este año, varios países europeos han sentido el embate de las consecuencias del calentamiento global, con inundaciones masivas, olas de calor sin precedentes, tempestades e incendios forestales. Falta por ver cómo vendrá el invierno y qué sorpresas dará el resto del otoño en la región. Si te gustó el reporte de hoy, dale like al video y ayúdame a compartirlo. Gracias por acompañarme. Nos vemos más adelante con más información. Chau, chau.